torneo legendario. 30 franquicias NBA, plantillas con los mejores jugadores de su historia. Simulación de la temporada de 82 partidos, retransmisión íntegra del All-Star Weekend histórico, concurso de mates, concurso de triples y el All-Star Game, el play-in, playoff al mejor de 5 y finales de conferencia y finals al mejor de 7. Y puedes participar, escoge tu equipo y si quieres podrás elegir el quinteto y la rotación y si tu equipo gana, te llevas una camiseta de la NBA. Are you ready? NBA All Time, viendo imposibles. Del 11 al 18 de julio, selección de equipos. 20 de julio comienza el NBA All Time. Verano NBA con los mejores de la historia. Retransmitido en directo en Twitch en el canal de Lai de Lama. Síguenos en las redes sociales para enterarte de todas las novedades. NBA All Time. Viviendo imposibles. Torneo legendario. 30 franquicias NBA, plantillas con los mejores jugadores de su historia. Simulación de la temporada de 82 partidos, retransmisión íntegra del All-Star Weekend histórico, concurso de mates, concurso de triples y el All-Star Game, el play-in, playoff al mejor de 5 y finales de conferencia y finals al mejor de 7. Y puedes participar, escoge tu equipo y si quieres podrás elegir el quinteto y la rotación y si tu equipo gana, te llevas una camiseta de la NBA. Are you ready? NBA All Time, viendo imposibles. Del 11 al 18 de julio, selección de equipos. 20 de julio comienza el NBA All Time. Verano NBA con los mejores de la historia. Retransmitido en directo en Twitch en el canal de Lai de Lama. Síguenos en las redes sociales para enterarte de todas las novedades. NBA All Time. Viviendo imposibles. Vale, ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos a una jornada más de NBA All Time, donde empezamos hoy con el jaleo, así que muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis ya al otro lado del directo aquí en Twitch,
Y bueno, pues comenzamos. Voy a poner un poco de musiquilla antes de empezar para hacer la intro y todo lo que decirme si se escucha. Yo creo que sí, esto ya lo voy teniendo ya casi todo controlado. Lo primero, bueno, dar las gracias a Pequio05, que hace 10 horas le dio follow ahí al canal, así que muchísimas gracias. Y nada, pues deciros que podéis seguirnos en las redes sociales, darle a follow aquí en Twitch. En un momento nos preguntamos una cosa. ¡Ahí está! ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? Ahí tenemos a Songo999, claro que sí, dando la follow, claro que sí, muchas gracias, Songo. Claro que sí, muchas gracias por ese follow y lo que decimos. Ayuda mucho pues darle a follow ahí a la cuenta de Twitch, por supuesto, y también pues nos podéis seguir para ver todas las novedades, lo que vamos a hacer hoy, por ejemplo, la hora a la que ha sido este directo, a la que van a ser los siguientes, quiénes van a jugar, pues en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por supuesto, en YouTube a ver los partidos en diferido, igual que en Twitch, por supuesto. Así que muchas gracias a los que estáis ahí al otro lado. Vemos ya que estaba Dritz, muy buena Dritz, ¿qué tal? Mi primo Adón, lo digo porque Berzo, que ya le tenemos ahí al manager, general manager de los Milwaukee Bucks, le ha dicho, ¿sabes quién soy? Y claro, y seguro que Berzo pues no lo sabía, Dritz, ahí está mi primo, muchas gracias por estar ahí. A todos los que estáis ya al otro lado, dice Dritz, Pablo, pon los follows a la derecha en esta escena, a tu izquierda. A mi izquierda, o sea, aquí. Uy, qué movido. Estoy moviendo algo que no tenía que mover. Uy, las alertas, ¿no? Ah, vale, para que no se me monten con las alertas. Vale, muy bien, primo. Claro que sí. O sea, por supuesto, siguiendo los consejos de mi primo, que es gran artífice de que estemos viviendo y de que pueda hacer esto, pues con esta realización. Y a toda la comunidad, los que ayudaron, a los que siempre doy las gracias y espero poder aprovecharlo y hacerlo de la mejor manera posible. Y hoy vamos a vivir el comienzo ya de lo que son los playoffs, la primera ronda, los primeros partidos. Así que vamos a vivirlos. Y bueno, también deciros que bueno, este canal pues va subiendo poco a poco. Ya somos 45 seguidores, estamos solo a 5 de, en este canal de Twitch, de ser ya casi una comunidad, casi un club. Bienvenidos al club, claro que sí, al club de este de NBA, que bueno, que también será un club en el futuro de muchas más cosas. Ya tengo otros juegos también pendientes para hacer stream, sobre todo lo principal, sobre todo por el tiempo que lleva y la narración, que me encanta hacerlo. Siempre le imprimiré pues a este NBA o cosas de narración la mayoría del tiempo, pero bueno, igual algún día a la semana pues haré un stream de algún otro juego y también incluso de alguna charla y cosas que tengo pendientes, que apoyaré también con material y páginas web y cosas que estoy haciendo. Así que nada, os doy las gracias por todo. Pronto iremos viendo cómo va creciendo esto, pero bueno, muchísimas gracias ya por esos 45 seguidores que somos en este club. Claro que sí, estamos abriendo este pequeño club de camisetas retiradas aquí en NBA All Time. Y ya vemos algunos comentarios, Songo diciendo vamos. Claro que sí, dice Dritz, llegamos hoy. Bueno, a ver si hay suerte, Dritz, de que lleguemos a esos 50 seguidores, dice Benki. Cómeme el pijo, Berzi. Empieza el pique ya, porque sí, vamos a pasar, os voy a poner el cuadro ya para que lo vayáis viendo, porque tenemos cuadro de playoff aquí en NBA All Time, donde estamos viviendo un campeonato con las conferencias con las mejores plantillas de su historia. Hemos hecho una temporada simulada de 82 partidos, hemos hecho el play-in que retransmitimos la semana pasada, podéis verlo en diferido en Twitch y en YouTube, y este es el play-off final, que va a ser la primera ronda al mejor de 5, después pasarán a las semifinales de conferencia, que también serán al mejor de 5, y después ya finales de conferencia, que será la final del oeste y la final del este al mejor de 7, y las finals, el mejor del oeste y el mejor del este se enfrentarán en las finals de NBA All Time al mejor de 7 también. Así que nos queda mucho campeonato por delante y vamos a ver dos partidazos, los dos primeros partidos de dos eliminatorias excepcionales, que ya los vamos a poner aquí. Ahí vemos, por eso decíamos, Benki, que empieza el pique, porque Berzo, que dijo el comentario, vamos, Bucks, porque es el general manager de los Milwaukee Bucks, porque como aliciente puse como participación, que pudieran participar los que quisieran y eligieran un equipo, y si ese equipo acaba ganando, pues el ganador, aparte de ganar NBA All Time, que acabará siendo yo creo que algo de bastante valor, también se va a llevar una camiseta de la NBA. Y es que Benki es el manager de los New York Knicks y va a ser el primer partido que tengamos hoy. Cedric, Songo, ¿eres Gonzo? Y contesta Songo, despedido, Longo, vamos, Gattuso, Dritz, ese soy yo. Claro que sí, Songo, es Gonzo, por supuesto, Gonzo. Aquí estamos entre conocidos de toda la vida, claro que sí, viviendo la magia del básquet en NBA All Time. Y bueno, el primer partido que tenemos pues es este Milwaukee Bucks
que recibe en su casa a los New York Knicks. Primer partido, los dos primeros partidos serán en la cancha de Milwaukee, los dos siguientes en la cancha de New York y el último en la cancha de Milwaukee. De momento ese es el factor cancha, y ahora lo que va a intentar New York es ir a la cancha de Milwaukee, intentar ganar allí y recuperar el factor cancha para tener posibilidad de acabar la eliminatoria lo antes de tiempo ganando en su casa. Y de momento pues eso es el duelo de Berzo, los Milwaukee Bucks de Berth contra los New York Knicks de Benki. Y vamos a ver un poco la previa. Y vemos pues estos quintetos que tiene a Oscar Robertson, Ray Allen, Marcus Thompson, Giannis Antetokounmpo y Kareem Abdul-Jabbar. Este es el 11 de Berzo, pero es que no se queda corto la rotación con Glenn Robinson, Chris Middleton, Vin Baker y Sidney Moncrief y Michael Reed, que también entraría en la rotación. Equipazo el de Berzo, zapatos de platino, ahí vemos esto, las virtudes que tiene, la media distancia, las bandejas, los mates, un equipo sin defectos. Claro, estamos viendo equipos que evidentemente son los mejores jugadores de la historia y se suelen tener pocos defectos. Pero bueno, tenemos... Vamos a ver si podemos ver, efectivamente aquí vemos el número con el que acabó la temporada regular, 52 victorias, 30 derrotas, con un Kareem Abdul-Jabbar que hizo también, por supuesto... Está Oscar Robertson en la base, hay que tener en cuenta que también en la base está el gran Oscar Robertson. Es un equipazo Milwaukee Bucks, sin duda parte como favorito, es el tercero de la conferencia este. Y ahí lo tenemos, la temporada actual con esas 52 victorias, 30 derrotas. Y repasando aquí un poco pues lo que ha hecho este equipo en este primer partido. Vemos cómo, creo que podía cambiar de equipo aquí, efectivamente aquí podemos cambiar a los New York Knicks. Y aquí podemos ver al quinteto inicial. Ahora vamos a repasar un poco las rotaciones. Si alguien quiere hacer algún cambio, evidentemente me han dicho que no. Que no querían hacer cambios en la previa. Por línea interna me han dicho que no querían hacer cambio. Y estamos repasando pues el quinteto de los New York Knicks. All time. Es Walt Frazier, Richie Guerin, Carmelo Anthony, Willie Red y Pat Ewing. Y después en la rotación también entra David DeBucher, Bernard King, Amar Stoudemire, Michael Ray Richardson y Hilo de Seda, Alan Houston. Equipazo también de New York Knicks, que me sorprende muchísimo. Los 28,4 puntos por partido de Pat Ewing en el pívot. Vemos las virtudes, una media distancia, anotación buena en triples, bandeja. Los dos equipos han planificado bien el partido, las rotaciones le gustaban. Y han acabado con un 48-34. La distancia es grande porque acabaron en sexta posición, pero no es muy grande la distancia en cuanto a victorias. Solo dos victorias menos, dos derrotas más. Entonces hay que decir que al final tuvieron los puestos caros. Y veremos a ver ese pequeño impulso que hizo Milwaukee al final, porque al acabar con 50-32 y New York acabar con 48-34, si realmente el factor cancha acaba afectando. Las distancias son muchas, muy apretado Filadelfia-Atlanta también, que es el otro partido que vamos a ver hoy. Y bueno, vamos a repasar simplemente los... ¿Cómo llegan los...? Ah, estas son las estadísticas de playoff, perdón. Aquí, estadísticas de temporada... ¿Cómo llegan los dos equipos? Vemos a Pat Ewing, 28,4 puntos por partido. Richie Guerin, como segundo máximo anotador, 20,9. Carmelo Anthony, 19,9. Walt Frazier, 18,7. Y Willie Red, 18,4. Poderosa la zona de New York. Lo veremos. Willie Red, que está en el quinteto titular. Y bueno, tenemos comentarios. Vamos a ver. Dice Dritz, yo soy Adón. Vamos al río, Botelo. Claro que sí, recordando viejos tiempos. Se ríe Dritz, jajaja. Porque Songo decía, vamos al río de Botelo, Dritz. A tomar unos calimochos, dice Dritz. Dice Dritz, Berzo se pone serio y bebe unos hidalgos. Qué buenos recuerdos hay, Adón, recordando esos buenos recuerdos al lado de donde se unen el Boeza y el Sil. Un sitio sin duda mágico que nos dejó grandes momentos. Se dice Songo, Berzi, ¿dónde está...? En la cueva, 5 pavos por Amun. Uy, cuidado, Songo, que dice que va con los Knicks de Benki. Cuidado, Dritz. Está en la escena. Esto molesta un poco. NBA... Ah, perdón, es verdad, primo, lo siento, es verdad. Esta es la escena adecuada. Vale, primo, vale. Me toca adaptar lo de los cambios de escena, que todavía me cuesta un poco. Y nada, bueno, estamos repasando las anotaciones de New York Knicks. Vamos a repasar las de... los Bucks, bueno, llegamos antes por... Las anotaciones en temporada regular de los Milwaukee Bucks, que por supuesto Kareem Abdul-Jabbar liderando, porque el duelo hoy se intuye que va a ser Pat Ewing contra Kareem Abdul-Jabbar en el pívot, en la zona. Pero bueno, veremos a ver la influencia que tiene el juego exterior. Kareem Abdul-Jabbar 27,8 puntos por partido, después Giannis Antetokounmpo con 19,8, Oscar Robertson 19,6...
y casi 15 asistencias. Cuidado con Robertson, Ray Allen 18 puntos por partido y Marcus Johnson con 15,9. Con una rotación que puntúa bastante, vemos 7, 2 jugadores con 7 puntos por partido. Y veremos a ver estos Milwaukee Bucks en casa, cómo reciben a los New York Knicks. Sin más, visto los quintetos y las rotaciones, bueno, también decir que después de este partido viviremos otro y será este también esperado, Philadelphia 76ers que recibe en casa a los Atlanta Hawks. El duelo interno también entre Dritz, que nos está aquí acompañando en el directo, por supuesto, General Manager de los Atlanta Hawks, que se enfrenta a los Philadelphia 76ers de Micodina. Veremos a Julius Erving, veremos a Allen Iverson, veremos a Trey Young, veremos a Dikembe Mutombo, Dominic Wilkins, veremos Traya de la Buena en el siguiente partido. Pero bueno, nos vamos a ir a este Milwaukee Bucks New York. Estamos casi a punto. Vemos que ahí que hay comentarios de Berzo, ya está llorando. De momento no comenta Berzo, está calladín Berzo. No sé si alguno o Benki o Berzo quieren hacer algún cambio. Dritz, yo voy con Berzo, que tiene un ciervo como Iso Baratheon. Cuidado, ahí estamos, claro que sí. Los Baratheon de toda la vida. Pues bueno, estamos, vamos a ver. Nada, sin más, voy a repasar rápidamente las rotaciones. Si alguno tiene algún cambio que hacer de última hora, creo que no, porque los dos me dieron el ok. Esta es la rotación que va a plantear Milwaukee Bucks, porque os lo muestro para que veáis lo que los general managers pueden hacer, y es mover los minutos de los jugadores. Una rotación en la que solo entran 9 jugadores, rotación corta, y vemos bastantes minutos pues para el quinteto titular y después para el juego exterior de estos Milwaukee Bucks. Vamos a repasar también la rotación de los New York Knicks de Benki para ver cómo lo plantea. Y evidentemente también muchos minutajes también para el pívot, para Pategwin, para el base, para Fraser, igual que Robertson y Jabbar en los backs. Y después una rotación en la que se cae Amar'e Stoudemire. Y veremos a ver cómo afecta eso, porque De Boucher y Vernon King entran con bastantes minutos para este partido de los New York Knicks, que van a intentar ganar ya la primera en los Milwaukee Bucks. Ahí está, nos dice Dritz, el base es Robert Baratheon. Ahí está, Robert Baratheon, Oscar Robertson, Robertson Baratheon. Claro que sí, pues igual Dritz, acabas de poner un mote ahí al base de los Baratheon, de los Milwaukee Bucks. Así que bueno, sin perder ya más tiempo, después de repasar los quintetos, repasado un poco cómo llegan los dos equipos, nos vamos a ir ya aquí al ciberespacio. Me voy a poner ya el casco de... Ya tengo el vasín de agua. Bueno, pues nos vamos a ir al pabellón de Milwaukee. Nos vamos a Milwaukee todos juntos al ciberespacio. Aquí tenemos a debutar, a empezar con este NBA All Time. Donde vamos a empezar, va a ser, evidentemente va a ser largo, y esta primera ronda va a durar bastante, porque yo creo que a lo largo de esta semana nos va a dar tiempo a acabar los primeros partidos, después quedarán los segundos y como mínimo los terceros de esta primera ronda. Así que nos quedan 3 semanas de primera ronda por delante, incluso más si las eliminatorias evidentemente no acaban todas 3-0, que es posible que no. Dice Robert, ese vaso es la clave. Sí, sí, este vaso con una huella fresca es la clave. Y bueno, deciros que el descanso me ha venido muy bien. Yo creo que tengo la voz bastante bien. La tengo lista para que le demos cera de la buena aquí al partido. Y aquí estamos. Vamos a elegir las camisetas. Un momento, porque voy a poner aquí. Quiero poner las camisetas de cuando fueron campeones. Los Milwaukee Bucks y los New York Knicks. Los New York Knicks creo que fueron campeones en... los New York Knicks fueron hace mucho, creo, campeones de la NBA. En el 70 y en el 73. Y los Milwaukee Bucks en el 71 y en el 2021. Claro, en el 2021, evidentemente, con el último título del año pasado con el equipo de Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Drew Holiday y compañía. Así que nos vamos a ir ya... Vamos a poner los trajes. En el 73, aunque la de New York Knicks es bonita, la de Pategwin es muy mítica. Pero bueno, vamos a poner la que son campeones. Creo que es... Aunque bueno, también lo pueden elegir. Berzo,
Benki, si tenéis alguna... alguna... ahí está, clásico azul. Si tenéis alguna sugerencia de equipo que queráis, o sea, por el traje, pero bueno, yo creo que esta, la de New York Knicks, es bonita. Ahí dice Dritz, ese Robertson Baratheon, sí, sí. Vamos a dominar el juego, Berzo, dale a la camisa. Bueno, está, yo creo que esta es, me parece una buena elección, elegir los equipos que han sido campeones. Esta de New York es bonita, la azul. Vamos a seleccionar la de los Milwaukee Bucks, que tenemos esta, pues esta, pero en blanco. Ahí está. Pues esta puede ser, o la de 2021. Dice, no, no sabemos si están ahora mismo. Está diciéndoles por el chat que elijan. Pues esa, vamos a elegir los dos que han sido campeones. Aunque podíamos elegir la de 2021 para Milwaukee Bucks, que es muy bonita. Vamos a ponerla también para que la pueda ver la gente. Bueno, la de 2021 evidentemente es la actual. Por ejemplo esta, en blanco, camiseta bonita, los Milwaukee Bucks. Esa mola más con el verde. Pues sí, vamos a dejarle también esta, también es campeona, la del año pasado, 2021. Es muy de, muy con el escudo actual. Así que bueno, con esta bonita, bonitas camisetas elegidas, pues ya estamos aquí en las rampas del ciberespacio para ver este primer partido de playoff, primera ronda, entre los New York Knicks y los Milwaukee Bucks. Los New York Knicks, que van de visitantes a visitar la cancha Milwaukee con Walt Frazier, Richie Guerin, Carmelo Anthony, Willie Reed y Pat Ewing. Y le reciben en Milwaukee, pues, un quinteto excepcional. Oscar Robertson, Ray Allen, Marquis Johnson, Giannis Antetokounmpo y Karim Abdul-Jabbar. Así que nos vamos todos al ciberespacio. Vamos a vivir la magia del básquet viviendo imposibles aquí en NBA All Time. ¡Vamos para allá! Okay. Anything else you want to talk about 2K related? Oh, I'm super excited for the new game. I love the covers. I love that, like, D-Book has his shoe, like, kind of like the focal point in it, and it says Be Legendary. And I think he's a legend, just signed, like, a crazy extension. I love, like, the women's cover. Love the Michael Jordan cover. You might see some circulate in the new game. Super excited for that. And yeah, like, shout out to the whole 2K family, and thank you for always having me be a part. 2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA. ¡Ya estamos, ya estamos! Y ahí tenemos los quintetos impresos en la pantalla. Me voy a poner... ¡claro! ¡Ahí estamos! ¡Ahí ya estoy en el sitio! ¡Claro que sí! ¡Aquí estamos viviendo imposible! ¡Ya tenemos a Sonilus, la manager de Boston! ¡Dice Upa Milwaukee! Dice, aquí somos de Baratheon, de los ciervos, de los Baratheon de toda la vida. Y ahí está Karim Abdul-Jabbar ganando el primer manotazo. Y estamos en la pista con Oscar Robertson Baratheon, dándosela ya a Marcus Johnson. Ray Allen con la bola. Vamos a ver cómo afronta este partido importante New York Knicks. Ahí vemos a Karim Abdul-Jabbar con Pat Ewing. Vaya duelo estelar entre los 33 contra el 33. Excepcional. Robertson para Giannis Antetokounmpo. MVP de las finales Antetokounmpo. Primera canasta de Milwaukee en NBA All Time. Aquí en playoff. Promediando 19,8 puntos por partido. Cuidado. Claro, que estoy con la musiquina, vamos a parar la música, a escuchar bien. Ahí vemos Frazier, rapidísimo Frazier al cristal, no entra, rebote para Johnson. Excepcional de momento la defensa de Milwaukee. Oscar Robertson Baratheon, ahí está para el Dud, llevar al cristal y para adentro. Cuidado que han empezado muy fuertes. Los ciervos, los Baratheon de Berzo, con ese de momento 4-0 en el marcador. Y New York, que tiene una papeleta difícil, evidentemente es el tercer clasificado contra el sexto, pero ya decimos que la distancia fue muy corta. Cuidado, el pase de Pat Ewing era malo para Carmelo Anthony. La bola ya para Marquis Johnson. Giannis Antetokounmpo con la bola, dándole el balón a Ray Allen. Marquis Johnson. Ray Allen recibiendo. Karim Abdul-Jabbar se da la vuelta al reverso, excepcional. Karim Abdul-Jabbar entrando a canasta. Vaya poderío de Karim Abdul-Jabbar al cristal y para adentro. 6-0. Cuidado con Karim Abdul-Jabbar, el joven Karim, que aquí es jugador franquicia. Los Ángeles Lakers es un Karim más mayor, es un Karim que no tiene una media tan alta. Evidentemente todo el mundo recuerda al Karim Abdul-Jabbar. Ahí está, cuidado, bola para Melo. Ahí está Pat Ewing, suspensión de Pat Ewing para adentro. Limpia, excepcional la canasta y la mano de Pat Ewing. No era su mayor virtud, pero evidentemente es un jugador legendario, Patrick Ewing.
y metiendo la primera para New York, 6-2. Ya decimos lo de Kareem Abdul-Jabbar, todo el mundo recuerda su época con las gafas. Ahí está Oscar Robertson, Baracio, los pasos, ¡tapón! ¡El tapón de Pat Ewing! Contragolpe de Richie Gerin. Ahí está New York. Vaya taponazo de Pat Ewing, tiene que ser una muralla para que New York haga un buen partido. La defensa de Pat Ewing tiene que ser excepcional. Richie Gerin intentado hacerse hueco, le está defendiendo Giannis Antetokounmpo. Ahí está otra vez la suspensión de Pat Ewing. Pega en el hierro, sale rebotado de dentro. Contragolpe que celebra al público. Los aplausos en Milwaukee. Marcus Johnson intentando entrar a la canasta, le defiende Carmelo. Muy buena la canasta, se da la vuelta, pero no entra. Pega en el hierro, rebote para Reed. 6-2 en el marcador. Puede que veamos un partido de defensas. Evidentemente el duelo de los dos grandes jugadores es en la zona. Está recibiendo Carmelo, Carmelo con Oscar Robertson. Carmelo muy bien defendido por Robertson. Oscar Robertson es un jugador, no solo es el base, es el que dirige el juego. Y vemos el alley-oop de Carmelo. De Carmelo, sí. El alley-oop de Oscar Robertson. Baracio para Marcus Johnson. Canastón de Milwaukee, 8-2. Momento porcentajes bajísimos de New York, muchos problemas en ataque. Hay que decir también a Benki y a Berzo, los dos general managers de estos dos equipos. Duelo interno, dos que se conocen muy bien, que pueden hacer cambios en el sistema. En pleno, ahí está Richie Gerin entrando a canasta y machaca al aro. Richie Gerin, excepcional, el segundo máximo anotador de New York. Ahí lo tenemos, 20-9, jugador de los 60 de New York. 8-4. Intentando encontrar algún hueco en la defensa de Milwaukee. De momento muy fuerte con, claro, evidentemente vemos el pase de Oscar Robertson de espaldas, excepcional. Johnson, vaya movimiento y el mate excepcional de Kareem Abdul-Jabbar. Slam Khan delante de la cara de Richie Gerin, que lo único que pudo olerle es el hombro. Ahí al gran Kareem Abdul-Jabbar. Ya lo decíamos, que a ver si acabo el comentario ese de Kareem, en el que claro, con las gafas en Los Ángeles mucha gente le recuerda, pero ahí es una época ya veterana de Kareem Abdul-Jabbar. Esta es la época de joven, cuando estuvo en Milwaukee muchas temporadas. Y bueno, tenemos comentarios. Ahí está Carmelo, Carmelo se da la vuelta. El quiebro de Carmelo, la juega para Fraser. Fraser, el lanzamiento de tres, triple de Will Fraser, excepcional. 10-7, para reducir distancias que se volvían un poco grandes. Ahí vemos, tenemos comentario. Sonilus le dice Dritz: ¿qué pasa, guapísima? ¿Qué tal todo? Mientras está Giannis Antetokounmpo, pase para Kareem Abdul-Jabbar, que recibe la falta de Carmelo Anthony y se va a ir a la línea de tiros libres. Canasta y tiro libre adicional para Kareem Abdul-Jabbar, que sin duda hay que anotar muy bien el nombre de Kareem Abdul-Jabbar como uno de los favoritos, yo creo, para todo con estos Milwaukee. Le estoy viendo con una superioridad excepcional y estoy viendo a todo el equipo jugar de una manera muy fluida y me parece de momento algo a tener en cuenta. Y solo llevamos menos de 5 minutos de partido, pero me está llamando mucho la atención la manera, con esas Adidas bajas con las que juega el gran Kareem Abdul-Jabbar. Tiro libre adicional que va a lanzar, no entra, rebote para Reed. Y ahí está, también tenemos a Troglotito 2, que también está aquí en el club. Claro que sí, muchas gracias Troglotito. Carmelo Anthony, el triple de Carmelo, no entra, se queda corto. Rebote para Giannis Antetokounmpo con su gancheto brazos. Ahí está Marcus Johnson, Marcus Johnson entrando a canasta. Defensa de Carmelo no es suficiente, canasta de Milwaukee. 14-7, doblando en puntuación. Cuidado, muy sólidos Milwaukee. Dice Troglotito: amo a Songo y a Delay. Claro que sí, también te amamos. Te amamos en el club, Troglotito. Carmelo Anthony, ahí está el tapón, lo intentaba Oscar Robertson, pero la canasta es de Fraser, excepcional. Otra canasta de New York, dice Dries Troglotito: yo soy mucho de Troglotito. Ahí está, ¿cómo juegan los Milwaukee? Sí, dice Dries que están jugando bien. Ahí está, excepcional la canasta de Oscar Robertson. Otro que hay que anotar, el base Oscar Robertson, el jugador, ahora ya es el segundo jugador con máximos con más triples dobles de la historia de la liga. Un jugador que no solo anotaba. Ahí está Carmelo, Carmelo, cuidado Carmelo. Triple de Carmelo Anthony. Caramelo ha llegado a la fiesta y triplote excepcional. Lo necesitan, necesitan estos Knicks a Carmelo. Un Carmelo que le perdimos en Denver, porque Denver quedó eliminado en play-in. Pero aquí le tenemos también en los New York Knicks. Oscar Robertson se da la vuelta a la suspensión desde el tiro libre. No entra, rebote para Carmelo Anthony. Y ahora dice Troglotito: ¿qué pasa, mozos? Ahí Berzo poniendo un balón de baloncesto, unas manos, saludándose a la peña aquí en el club, en el parque. Ahí está la falta, cuidado, a ver si la ha sacado Ray Allen. No, ha sido falta con el cuerpo Ray Allen sobre Richie Gerin. Vemos los pasos, cómo marcaba los pasos también Oscar Robertson entrando a canasta y se lleva el tapón de Pat Ewing, excepcional. Pat Ewing, que de momento en anotación no se está promediando mucho. Y ahora dice Dritz: vaya piedra. Claro, a ver, como va el juego tan rápido, a veces no llego a leer los comentarios según me han pasado.
Eso es algo que igual voy a tener que ir depurando poco a poco. Carmelo, delante de Karim. Uy, Karim Abdul-Jabbar, que se le ponen las suelas ya incandescentes. Partidazo de momento, ya lo estoy diciendo, de Karim Abdul-Jabbar. No solo en ataque, sino también lo estamos viendo en defensa. Pero bueno, el resultado es 16-2. Giannis Antetokounmpo rapidísimo entrando a canasta. No entra, muy buena la defensa de Reed. Reed va a ser un... Tiene hoy un duelo ante Giannis Antetokounmpo muy grande, porque muchos dicen que Giannis Antetokounmpo es el máximo. Ahí está Ray Allen defendiendo a Fraser, pero no puede con él. Lo paran los Knicks porque... No, los paran los Bucks, porque los Knicks se han puesto solo dos puntos. 16-14, cuidado con los Knicks, que están haciendo buenas posesiones. Vamos también, Berzo, es nuestro lema, fluidos, siempre fluidos. Muy buena, ahí tenemos al general manager de los Milwaukee Bucks. Por supuesto, siempre fluidos, pero bueno, de momento están aguantando bien este final de primer cuarto New York. Están empatando el partido y están demostrando que tienen recursos para hacer daño a Milwaukee. Tenemos también, Troglotito dice, Flow Berth. Claro que sí, comentario a favor de Milwaukee. Dice Joan también, bienvenido Joan. Muchas gracias por estar aquí, claro que sí, aquí estoy. ¿Qué partidos hay mañana? A ver, eso es Atlanta. Claro, dice Dritz, manager de Atlanta, bajón de los Baratheon. Claro, claro. Pues sí, bueno, mañana, pues mira, ahora mismo no te sé decir. Antes, en el descanso de los dos partidos, creo que es la parte media del cuadro este, la que los partidos que serán mañana. A ver si hago memoria después en un rato y lo podemos ver. Oscar Robertson, cuidado delante de Fraser. Cuidado, que Fraser es un jugador excepcional. Está haciendo un gran partido el base de New York. Uy, de Boucher, vaya movimiento, Nacho de Boucher. A Vin Baker y canastón de Boucher, empatando el partido a 16. Cuidado con New York, ¿eh? Cuidado con el equipo de Benki, que ha venido a jugar al baloncesto aquí en la casa de los Baratheon. Veremos ahí a los ciervos. Claro que sí, como los ha bautizado Dritz, manager, por cierto que decirlo, de los Atlanta Hawks, que los veremos después visitar la cancha de los Philadelphia 76ers. También gran partido el que veremos después. Cuidado, Marcus Johnson perdiendo el balón con De Boucher. Está De Boucher, se dirige a la cancha De Boucher y vuela sobre el tablero, excepcional. Canasta de De Boucher. De Boucher siempre haciendo buenos papeles en todos los equipos en los que está en varios, Jugador De Boucher, excepcional. Glenn Robinson para Oscar Robertson contra Fraser. Ahí está, Fraser contra Robertson Baratheon. Ahí está, dándole el balón a Marcus Johnson, que vuela sobre De Boucher. Canastón de Marcus Johnson, que lleva 6 puntos. Cuidado con Marcus Johnson, que he visto el partido. Es un jugador que juega de alero, pero es un alero de 2-0-3, bastante alto. Y puede ser un jugador importante. Ahí está, recibe hilo de seda. El triple de Allen Houston, hilo de seda, excepcional. Triplote poniendo por delante por 2 puntos a New York. No, por 3. 21-18, problemas en Milwaukee. Primera vez que está por delante New York. Oscar Robertson. Y es que ahora sí, está en la cancha. Ahí está Oscar Robertson entrando a canasta, se lleva el tapón. Ahí está Vin Baker para adentro. Canasta importante de Milwaukee. Vemos cómo lo celebra el público, porque estamos aquí en la casa de los Baratheon. Claro que sí. Pero bueno, sigue por delante New York. Posesión para ellos. Qué buen movimiento de New York. Excepcional los Knicks. Fraser para adentro en ese movimiento excepcional de balón. Asiste Pat Ewing, que de momento le están marcando. Claro, el emparejamiento de Pat Ewing con Karim Abdul-Jabbar, que es, yo creo que es incluso más grande que Pat Ewing, por lo que se ve es más grande. No lo sé decir ahora por datos técnicos. Oscar Robertson recibiendo la zona. Robertson contra Fraser, ahí está el duelo excepcional. Robertson se da la vuelta, el semigancho que no entra. Y rebote, se le ponen las suelas incandescentes a Fraser, porque ahí está otra vez el movimiento de New York. Llevaba Karim Abdul-Jabbar repartiendo estopa de Boucher, pero le hizo falta. 23-20 para New York en la casa de los Baratheon al final del primer cuarto. Excepcional. Ahí está Dries diciendo el factor cancha se enfría. De momento la casa de los Baratheon sufriendo, la de la familia de los New York Knicks de Benki. New York es un equipo en el que lleva con una malísima racha en la NBA, sin tener un equipo ganador, pues lo veíamos desde los años 70. Es un equipo que evidentemente es un equipo al que le gusta, tiene muchísimos aficionados a lo largo de todo el mundo, pero es un equipo que lleva sin ganar, pues ya lo decimos, pues unos casi 50 años, o ya 50 años, no lo sabemos, pero nos ha dejado evidentemente muchísimos jugadores a lo largo de los años, jugadores emblemáticos, pues sin ir más lejos, Pat Ewing y o Allen Houston, por ejemplo. Ahí están los dos para dentro de De Boucher.
Y sería bonito imaginaros que este NBA All Time lo gana un equipo que lleva tanto sin ganar un anillo. Y ganan pues el anillo de todos los tiempos. Ahí está Oscar Robertson Baratheon perdiendo el balón contra Frazier. De momento le está ganando el combate Frazier, que machaca al aro rapidísimo. Cuidado con las patillas de Frazier. Está volando con las patillas. Excepcional. 18,7 puntos por partido que ha promediado en temporada regular. Y lleva ya un buen puñado Frazier. Ganándole ese combate. Ahí está Robertson otra vez absorbiendo muchas posesiones y perdiendo, y vamos, bajando el nivel anotador. Se está viniendo abajo Milwaukee con esas posesiones de Oscar Robertson. Allen Houston intentando entrar a canasta, defendido por Glenn Robinson. Bernard King con la bola. Se está metiendo en un problema Milwaukee, ¿eh? No sé cuánto llevan sin anotar, pero es 27-20, más 7 para New York. Se da la vuelta y excepcional canasta de King, que también puede ser un jugador importante. De momento vamos al 71% de anotación de New York. Es que llevan sin fallar posesiones durante mucho tiempo. Y en los porcentajes de Milwaukee bajando hasta los 56. Glenn Robinson recibiendo a Oscar Robertson. Otra vez se la va a jugar Oscar Robertson. Si quiere dar la vuelta, le está defendiendo Frazier. Ahí vemos a Pichichi Robinson. Se va a acabar la posesión. Muy buena defensa. Excepcional ahora la canasta, el movimiento de Oscar Robertson Baratheon para meter esa canastita al cristal y para adentro. Una canasta que hacía falta en Milwaukee. Vamos a ver 18 segundos para el final del primer cuarto. A ver cómo la acaba Milwaukee. Tiene que acabarlo por lo menos con una buena defensa, porque los Milwaukee de verse están viniendo abajo. Frazier va a dejar que se acaben los segundos. Va a buscar a Pat Ewing, pero es que claro, está defendido por Kareem Abdul-Jabbar. Ahí vemos Pat Ewing contra Kareem. El duelo de hoy. Se hace hueco con el hombro. Pat Ewing se da la vuelta a Kareem y no consigue evitar la canasta. Revisión oficial. Cuidado, va a haber revisión a ver si la canasta fue a tiempo. Vamos a verlo. Porque no se sabe si el balón dejó de tocar las manos de Pat Ewing antes de que el crono llegara a cero. Vamos a ver, porque hay revisión. ¡Revisión oficial! Tenemos revisión, vemos a los árbitros. ¡Centro de repeticiones! ¿A quién sacas en New Jersey? Están, vemos al árbitro. Ahí vemos, se da la vuelta a Pat Ewing. Vemos el reloj arriba. 0-3, 0-2, 0-1. Pues igual no, ¿eh? Igual no es válida la canasta de Pat Ewing. ¡Ey! ¡Madre mía! ¡Ajustadísimo esta revisión! ¡Pero qué desastre! Es ajustadísima, no sé lo que van a dar los árbitros, ¿eh? Vamos a ver. A ver qué dice el árbitro. ¡Decisión anulada! Pues no vale la canasta. ¡Ah, sí, vale la canasta! ¡Claro que sí! Vale la canasta, canastón de Pat Ewing. Bueno, vaya momento, acabamos de vivir. Yo no había vivido nunca un momento de revisión. 31-22. Cuidado con el más 9 de New York. Vaya momentazo. Y ahora dice Dritz: Berth, haz algo, saca un hacha. Dice Berzo: estamos trabajando en ello. Dice Dritz: jaja, vaya sensaciones. Bueno, pues de momento Milwaukee con problemas. Berzo, también hay que decirte que puede haber cambio de sistema. Evidentemente ahora hay un sistema en el que... Vamos a ver, porque lo llegué a mandar. Bueno, vaya momento hemos tenido con la revisión. Yo he alucinado, porque claro, esta revisión oficial ha sido espectacular. Al final sí que había soltado el balón. Es el momento en el que cuando tú lanzas y el balón se despega de los dedos, ahí ya se puede acabar el tiempo. El lanzamiento es válido una vez que en la trayectoria pues acaba entrando, evidentemente. Y bueno, ya está el balón en juego. Empezamos el segundo cuarto. Con estos New York han venido aquí a intentar conquistar Milwaukee. Bola para Pat Ewing con Kareem Abdul-Jabbar. Le intenta parar, pero no puede. Cuidado con Pat Ewing, que con esa última canasta pues acaba de poner con el más 11, 33-22, problemas para Milwaukee. Y ahí está la bola para Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo con De Boucher. Bola para Kareem Abdul-Jabbar en el exterior. Chris Middleton, que está en la pista. Chris Middleton, dale de dos la canasta. Excepcional la canasta de Chris Middleton, que igual... Bueno, de momento ya lo vemos, 7 puntos más para los suplentes de New York. De Boucher ha salido y lo ha hecho muy bien De Boucher. Esto, a ver, los equipos y los general managers, después de este partido, aparte de los cambios que pueden hacer en directo, vemos a Melo. Melo que se da la vuelta al tablero para adentro. Excepcional canasta de Caramelo Anthony. Excepcional, ya la bola en juego para Milwaukee. Y el canastón de Giannis Antetokounmpo, excepcional. Vaya canastón. Bueno, eso es lo que ahora necesita Milwaukee, volver a coger ritmo de anotación y sobre todo en intentar parar los ataques de New York, que está siendo infalible. Ahí vemos a Frazier, que no le está pudiendo parar Oscar Robertson a Walt Frazier. Excepcional, 13 puntos ya esta noche para él, para el base de New York, para el número 10. Y tenemos el quinteto ahora mismo
de Milwaukee es ritmo y espacio, así que puede haber cambios en directo en cuanto al sistema. Y veremos a ver. De momento Giannis Antetokounmpo ahora con la bola. Giannis Antetokounmpo contra De Boucher. De Boucher ha sido un trabajo excepcional. Giannis Antetokounmpo se da la vuelta, no entra, pero coge el rebote ofensivo. ¡Uy, madre mía! Vaya defensón de Pat Ewing, que evita la canasta de Kareem Abdul-Jabbar, haciendo muchísimo daño Pat Ewing. De Boucher, madre mía, no llegó a tiempo Giannis Antetokounmpo. De Boucher haciendo pupita. Y son 39-26 más 13 para New York en la cancha de Milwaukee, que es tercero contra sexto. Oscar Robertson, rapidísimo a la bandeja. Ahí sí, evidentemente consiguió cambiar la defensa, el emparejamiento. Oscar Robertson se puso con Pat Ewing, le ganó en velocidad. Canasta fácil, ahora tienen que conseguir parar a New York. De momento no lo están consiguiendo. Pat Ewing, otra vez, ahora muy bien defendido Kareem Abdul-Jabbar, ahora sí evita la canasta de New York. Vamos a ver el ataque de Milwaukee. Muy bien defendido, Moncrief, se lleva un taponazo de Pat Ewing, que se le ponen las suelas en llamas. De Boucher para Bernard King. Ataque de New York, ahí está Frazier para Caramelo. Recibe Vernon King. Vernon King, un jugador que entra con bastantes minutos. Vernon King y bandejita para adentro. Vernon King, un jugador excepcional también en New York. 41, lo tiene que parar Milwaukee. Lo va a parar Milwaukee. Y aquí estamos, viviendo la magia del básquet. Sorpresivamente, la sorpresa ahora mismo está saltando en el pabellón de Milwaukee. Ya lo dice Dritz, las emociones suben y bajan. Defense, defense, claro, lo que grita cuando cada vez que hay un ataque de New York, pues el público de Milwaukee grita defense para intentar ayudar a sus jugadores. Pues va a hacer falta que aparezca el mejor Kareem Abdul-Jabbar. Hemos visto una buena racha de Oscar Robertson, también hemos visto una mala en la que ha fallado muchos intentos, allá a punto de perder con Frazier. Es que Frazier está siendo una pesadilla. El alley-oop excepcional, el alley-oop para Marquis Johnson, canastón de Milwaukee. 41-30, el más 11 en el marcador con posesión para New York. Bola para Caramelo, Caramelo con Ray Allen. Ahí está Caramelo intentando hacerse el hueco, le va a dar el balón, cuidado, a punto de robar. Ahí está entrando Bernard King, no es Reed, para adentro Reed. Otra canasta, siguen sin poder parar los ataques de New York. Willie Reed, ahí lo tenemos, gran anotación en temporada regular con 18 con 4 puntos. Giannis Antetokounmpo con la bola, intentando entrar a la canasta. Giannis, pero Giannis se da la vuelta. Excepcional la canasta de Giannis Antetokounmpo. Ya lo decíamos, para muchos el mejor jugador de la NBA actualmente. Y aquí está también en NBA All Time, en este torneo de equipos clásicos, que por supuesto Giannis Antetokounmpo ya tiene un puesto en el mejor equipo de Milwaukee de la historia. Está Joe Frazier, pesadilla Frazier, pero aún así intimidado por Kareem Abdul-Jabbar. Excepcional, contragolpe rápido. Oscar Robertson para Giannis Antetokounmpo. Ahí está Giannis, que consigue anotar. No entra la canasta, rebote para Reed. El misterio ahí, la incertidumbre. Transición rápida de New York, el tapón de Oscar Robertson. Pat Ewing, otro tapón de Kareem Abdul-Jabbar. Eso es lo que necesita Milwaukee ahora mismo. Defensas férreas y fuertes en la zona, evitar las canastas de New York. Y eso sí, también necesita seguir anotando. Ray Allen a punto de lanzar el triple. Ahí está Ray Allen, al final se lanza el triple. ¡Triplote! Triple de Sugar Ray Allen, la versión joven de Ray Allen. 43-35, es más 8 para New York, todavía ganando en la casa de los Baratheon, como los ha bautizado Dritz. Ahí está Frazier, vaya choque, cuidado, falta de Oscar Robertson. Vamos a ver, que la falta ha sido fuerte, esperemos que no sea flagrante uno. Parece que no. Está Frazier ya con sus patillas. Está haciendo un partido excepcional hoy Will Frazier, un jugador que por supuesto tenemos que anotar. Yo, al estar retransmitiendo este baloncesto clásico aquí en NBA All Time, pues evidentemente estoy conociendo muchos jugadores, pues a los que por época no vi jugar. Oyes hablar de ellos, pero... Mete el primero Will Frazier, jugador evidentemente que intuyes que es buenísimo porque tiene una media de 98, evidentemente. Ahí está el segundo de Will Frazier para adentro. Yo a veces, pues mira, voy a intentar meterme aquí a buscar algún dato. Y bueno, el segundo también entró, pone una distancia en más 10 para New York. Evidentemente los triples de Ray Allen pueden venir muy bien a Milwaukee. Vamos a ver Oscar Robertson con Will Frazier. El duelo de Robertson contra Frazier está siendo como el Mohamed Ali contra Frazier ahí en Sudáfrica. Bueno, no, en Sudáfrica no fue. Estoy yo con los datos. En el Zaire, ahí está Oscar Robertson, se da la vuelta. Muy buena defensa de New York, casi agotando la posesión. Cuidado Frazier, pero que perdió el balón. Ahí está Oscar Robertson, el lanzamiento en suspensión excepcional. Pero ¿qué le pasó a Frazier? Perdió el balón, se le cayó, no lo encontraba.
45-37, al final a distancias de 8 puntos, sigue siendo favorable a New York. Carmelo Anthony con la bola, Richie Guerin, está Will Fraser. 45-37, recibe Carmelo, está liberado y el tiro en suspensión excepcional, precioso de Carmelo Anthony. Canastote, 47-37, vuelve a poner el 10 y lo para Milwaukee, lo para Berzo. Ahí dice Dritz, como nos envenenen al rey, voy a tomar medidas. Ahí está, bueno, Dritz, por supuesto, está muy con los Milwaukee de Berz. Está con los Baratheon, liderados ahí en la base por Oscar Robertson Baratheon. Pero bueno, de momento New York, pues no solo continuando ese buen final de primer cuarto, sino también pues llevando una buena trayectoria en este segundo cuarto, con un muy, muy buen nivel. Y de momento pues, en este primer partido de primera ronda de este playoff de NBA All Time, cuidado con Robertson perdiendo el balón, muchos robos está viendo de Walt Frazier. El ladrón, Walt Frazier, excepcional, como pone el balón para Melo. Ahí está Fraser, Carmelo que le hace el bloqueo, le libera a Pat Ewing haciendo el bloqueo, le están haciendo la de los primos. Ahí está, excepcional la canasta de Fraser, están yendo los grandotes a proteger a Fraser. Le están haciendo bloqueotes y cómo entró a canasta Fraser, pese a que llegaba Karim Abdul-Jabbar a intentar dificultarle el lanzamiento, excepcional la canasta de Fraser. Ray Allen con la bola, Oscar Robertson. Robertson para Pichichi Robinson. Ahí está, recibe Middleton, suspensión de Middleton, no entra, vaya rebotazo de Karim Abdul-Jabbar al cristal y para adentro. Levanta el puño Karim Abdul-Jabbar, necesita a Milwaukee al mejor Karim para llevarse este partido aquí en casa, en el Thyssen Forum, viviendo aquí imposibles, la magia del básquet en el club de las camisetas retiradas de NBA All Time. Está Carmelo Anthony bien defendido, intimidado, el rebote es para Ray Allen. Muy buena defensa de Chris Middleton, Oscar Robertson con la bola. Un Chris Middleton que no sé si necesitará más minutos. Robertson intentando entrar a canasta y ahora sí se la gana a Will Fraser, que le estaba ganando todos los manos a manos. 10 puntos ya para Oscar Robertson esta noche aquí con su camiseta de Milwaukee. También le veremos con su camiseta de Sacramento Kings, por supuesto, donde tiene más media todavía, 98, el gran Oscar Robertson. Aquí es Oscar Robertson Baratheon. Ahí está Reed, el semigancho que no entra, rebote para Pichichi Robinson. 49-41, cuidado, oportunidad para Milwaukee para acercarse. Bola para Karim Abdul-Jabbar, la asistencia Ray Allen, cómo le dificulta Carmelo Anthony. Vuelve a coger el rebote Chris Middleton, lanzamiento de Chris Middleton. Triple de Chris Middleton, excepcional. Vaya canastón más importante, asistencia de Karim después de ese rebote ofensivo. 49-44, se vienen arriba los Baratheon, los del ciervo. Claro que sí, Will Fraser ya con la bola. Y viendo aquí este segundo cuarto, la va a perder, la roba con sus manazas Karim Abdul-Jabbar. Partidazo de momento de Karim Abdul-Jabbar. Lo necesita Milwaukee, Ray Allen con la bola. Ahí está Ray Allen intentando irse de Willie Red, recibe Pichichi Robinson, el semigancho que no entra, rebote para Reed. Will Fraser se levanta al público. Ahora necesita defensa Milwaukee, ahí está Will Fraser, rapidísimo Will Fraser, es imparable. Will Fraser es imparable cuando entra en carrera. Cuidado con este base, el base de New York, que está haciendo una auténtica exhibición y metiendo en problemas muy serios al equipo de casa. 51-44 en este primer partido al mejor de 5. Ray Allen viviendo aquí la NBA en verano, claro que sí, intentando pues pasar aquí un buen rato. Oscar Robertson con Fraser, Oscar Robertson debajo del aro, pero vaya duelo estamos teniendo, como en el Zaire. Oscar Robertson Baratheon contra Will Fraser, excepcional canastón de Oscar Robertson, que vuelve a poner la distancia de 5. Y ahí vemos que pide el tiempo Fraser, dice dame tiempo. 51-46. De momento sigue ganando New York, que desde mediados del primer cuarto sigue ganando. Y ahí dice Dritz, pierde muchas. Ahí dice Dritz, para mí que le han puesto algo en la comida a Robertson. Cuidado no haya habido un aperitivo rojo, cuidado. Un aperitivo rojo antes del partido y a los Baratheon que se estén haciendo la 13-14. Pero bueno, yo creo que se está viniendo arriba Milwaukee. Es importante ir poco a poco recuperando sensaciones. Está Reed, eso sí, bueno, New York sigue jugando un gran nivel. Y cuidado con Reed, que está haciendo un gran partido. Canastón excepcional, 53-46. Sigue manteniéndose en cabeza New York, aquí en la casa de los Baratheon. Recibe Ray Allen, cuidado que está solo Ray Allen, lanzamiento de Ray. Triple de Ray Allen que se queda mirando al vacío con la muñeca doblada, excepcional el triple. 53-49, acercándose Milwaukee, lo celebra la cancha entera.
excepcional. Cuidado, Richie Guerin recibiendo, defendido precisamente por Ray Allen y por Glenn Robinson. Richie Guerin, Faber Nankin, Michael Reed. Ahí está Reed, Abdul-Jabbar defendido. No está en la cancha Pat Ewing, pero sí está Frazier. Frazier se da la vuelta, la suspensión de Frazier. No entra, rebotazo para Chris Middleton. Cuidado, momento importante en Milwaukee. Ray Allen rapidísimo, Richie Guerin, Ray Allen contra Richie Guerin, al cristal y para adentro. Canastón de Ray Allen, ahí lo tenemos, los rebotes, igualadísimo, 53-51, se ponen a dos. Aquí están los Milwaukee Bucks, ya están en la casa. Están solo a dos puntos, Will Frazier con la bola, aprovechando ahora Milwaukee que no está Pat Ewing en la cancha. Bernard King, Richie Guerin, que no está teniendo un buen partido, defendido por Ray Allen. Ahí está Richie Guerin, defendido precisamente por Ray Allen. No entra la canasta, pero es falta de Ray Allen, la segunda para él. Serán tiros libres, es falta de tiro. Y se irá a la línea de tiros libres Richie Guerin para intentar ampliar esa ventaja que sigue siendo, de momento siguen en cabeza por dos puntos. Va a intentar hacerla de cuatro. Take a break, take a break. Two shots. Ya dice Dritch, tienen dos Reyes los Baratheon. Sí, sí, de momento sí. Ray Allen, ahí lo tenemos, Ray Allen. Ray Allen, el segundo rey de los Baratheon. El Ray Allen. Con Oscar Robertson Baratheon también en la pista. Precisamente ahora vuelve a la pista Oscar Robertson y va a salir de pivotar a Giannis Antetokounmpo, dándole un poco de descanso a Kareem Abdul-Jabbar. Vamos a ver su momento. Está Marcus, está Reed. Con las suelas en llamas, haciendo un buen partido Reed. Y Richie Guerin para adentro, canastón. Mete los dos y pone la distancia en 4, 55-51. Haciéndolo bastante bien New York en la cancha de Milwaukee. Estamos viendo un partido apretado. Y de momento recuperándose de lo que fue un gran momento para el equipo de New York aquí en Milwaukee. Pero se recuperan esta. Oscar Robertson contra Frazier, otra vez el duelo. Enésimo asalto y vaya taponazo de Debucher, que aparecía por detrás. Debucher, un jugador que defensivamente aporta muchísimo. Excepcional. Will Frazier ahora con la bola. Otra vez Frazier contra Robertson. ¡Ahí está! ¡Madre mía, Frazier! ¡Pero qué movimiento es ese! Will Frazier jugando al baloncesto. Excepcional. Parecía que iba a ser un duelo Kareem Abdul-Jabbar contra Frazier, pero está siendo un Robertson. O sea, un Kareem Abdul-Jabbar contra Pat Ewing. Pero está siendo un Robertson contra Frazier. Ahí está Antetokounmpo en los últimos segundos del segundo cuarto. Excepcional la canasta sobre la bocina, 57-53. Canastón que no, que igual no ha valido. O sí, sí ha valido. Sí, sí, la canasta yo creo que sí ha valido. La de Giannis Antetokounmpo. Estaban a 6, efectivamente. Gran canasta de Giannis Antetokounmpo con sus gachetobrazos. Claro que sí. Pero bueno, de momento New York haciéndolo muy bien, se mantiene en cabeza, 4 puntos arriba New York en la cancha de Milwaukee. Llegamos al descanso a ver las mejores jugadas de momento que nos ha dejado este pedazo de primer partido de playoff aquí en NBA All Time, viviendo el enfrentamiento de la costa este entre el tercer clasificado y el sexto, entre los Milwaukee Bucks, que reciben en casa a los New York Knicks, el equipo de Kareem Abdul-Jabbar contra el equipo de Pat Ewing. Pero bueno, están teniendo mucha importancia, pues aquí lo tenemos, a Will Frazier. ¡Sin mirar, Will Frazier! ¡Pero qué triplote es ese! ¡Excepcional! ¡Sin mirar! ¡Se quitaba el sudor! ¡Como si nada! Vemos también la canasta de Abdul-Jabbar, Pat Ewing, Richie Guerin machacando el aro. ¡Excepcional el mate ahí de Jabbar! ¡Triple de Chris Middleton! Jugadas excepcionales de jugadores de leyenda. Ray Allen machacando el aro de Boucher. La suspensión de Caramelo Anthony. Ray Allen, la bandejita al cristal. Y excepcional, y un resumen, ahí tenemos porcentajes altos de los dos equipos, 67-60. Y máximos anotadores, Will Frazier con 21 puntos y Oscar Robertson con 12. Equilibrando mucho más la anotación Milwaukee, pero los 21 puntos al descanso de Will Frazier, ya lo decimos, está haciendo un partidazo excepcional. Son un punto importantísimo. Evidentemente, veremos a ver cuando ese punto a favor de New York se venga un poco abajo. Igual no tiene el equilibrio que ahora sí está demostrando Milwaukee, que solo tiene pues un máximo anotador de 12 puntos, pero se está manteniendo a 4 puntos de New York. Sabe que está en casa. Aquí estamos en el Fisher Forum de Milwaukee, en el ciberespacio, viviendo este partido, viviendo imposibles en NBA All Time. Y dice Dritch, cómo lo han mareado al pobre Robert. Sí, de momento, a ver, Robert está haciendo un buen trabajo, también hay que decirlo. Está anotando también, pero evidentemente está ahí viendo Carmelo Anthony perdiendo el balón entre Oscar Robertson Baratheon, que dice que cuidado, que todavía esto no se ha acabado, estamos en el tercer cuarto y a punto de perder el balón también, recibiendo ya Vin Baker.
Le defiende de Boucher. Veo los movimientos de Milwaukee. Oscar Robertson recibe el lanzamiento de Oscar Robertson. Triple de Oscar Robertson. Baratheon mirando a la rada y levantando al público con su brazo excepcional y pone a su equipo solo a uno. Ahí es Scal, se viene arriba los grandes jugadores. Cuando a veces cuando fallan es porque se arriesgan, pero también ahí está Richardson entrando a canasta, defendido por Abdul-Jabbar, que no puede pararlo. Canastón de Richardson. Volviendo a poner la distancia de 3 puntos. Pero es lo que decimos, los grandes jugadores lo vuelven a intentar y vuelven a aparecer. Y por supuesto siempre hay que confiar en jugadores de la talla. Ahí está Pategwin llegando por la espalda de Abdul-Jabbar, que vuelve a coger el rebote ofensivo y consigue anotar, que lleva ya 12 puntos Karim Abdul-Jabbar, excepcional. Ya tenemos otra vez el duelo en la zona de los 33. Pategwin contra Karim Abdul-Jabbar, de Boucher recibiendo. Ahí está Bernard King, defendido por Marcus Johnson. Rebotazo ahora de Karim Abdul-Jabbar. Cuidado, posesión de Milwaukee para ponerse por delante. Desde el primer cuarto que no lo consigue el equipo de casa. El público lo sabe y pone el grito. Ahí está Oscar Robertson entrando a canasta con Richard Green. ¿Quién coge el rebote? Pues aparece Karim Abdul-Jabbar. Excepcional. Volando sobre su casa y el público que se levanta. Milwaukee por delante. 60-59. Carmelo con la bola ya atacando en New York. Ritmo frenético. Gran parte, ahí vemos Carmelo cómo se da la vuelta a la suspensión. Excepcional, elegante de Carmelo Anthony. Qué canastote. Poniendo a New York por delante otra vez, 61-60. Tenemos que ver a un gran Carmelo. Lo estamos viendo, yo creo. Ahí está, bola para Ray Allen debajo del aro. Llega tarde Carmelo. Canastón de Ray Allen. Es el duelo también. Ray Allen contra Carmelo Anthony. Poniendo a Milwaukee, 62-61 por delante. Tercer cuarto, viviendo imposibles aquí en NBA All Time. Richardson con la bola. Carmelo Anthony, Bernard King, de Boucher. Están viniendo, no sabemos si se está viniendo abajo. También es mérito, ahí está, rebotazo de Pategwin, que pone por delante a New York, 63-62. Igualado el partido. Gracias a un buen segundo cuarto. Oscar Robertson debajo del aro, Vin Baker, cuidado que llega de Boucher, pero llega tarde. Canastón de Vin Baker, otra vez por delante Milwaukee. El intercambio, el toma y daca. No están fallando los dos equipos. Gran partido estamos viendo aquí de básquet en Milwaukee. Karim Abdul-Jabbar comete falta. Cuidado, no va a entrar la canasta. No entra. Es falta sobre Richardson. Efectivamente. Sobre el base ahora, que está sustituyendo a Fraser, que está descansando un poco. Volverá con fuerza después. Dice Dritz, esto está más ajustado que un tanga. Claro que sí. Ahí está la buena metáfora. Ajustadísimo el partido de momento. Pues intercambios, tomas y dacas, canastas de los equipos. Se pone uno por delante, se pone el otro. Y esto es bonito para el espectáculo. Es bonito para, sobre todo los partidos de baloncesto, que yo siempre lo digo porque a veces parece que voy con o tengo algún momento en el que voy a favor de un equipo. Simplemente suelo ir a favor del que va abajo en el marcador. Y lo que queremos es llegar a la última posesión, al último minuto, con posibilidades de todo, porque es donde se viven los grandes momentos en el baloncesto. Es donde aparecen los grandes jugadores, es donde aparecen los momentos más inolvidables. Y hoy sin duda New York quiere tener un gran primer momento inolvidable, y es ganar el primer partido en la cancha de Milwaukee, recuperar el factor cancha. Y sobre todo pues meter en un problema a Milwaukee, que venían como terceros, venían como favoritos. Pero ya decimos que las distancias parecen largas entre un tercero y un sexto, pero cuando te fijas en las victorias, uno tiene 50, el otro 48, las distancias son muy cortas. Son equipos muy igualados, yo creo, y vamos a tener una serie muy igualada, tanto esta como la siguiente que vamos a ver, de los Philadelphia 76ers recibiendo a Moncrief. Cuidado, el lanzamiento de Moncrief no entra, rebotazo para Pategwin, excepcional. No entró ese triple de Moncrief, que ahora tiene que defender a Boucher, pero es que a Boucher no hay quien le pare. A Dave, excepcional la canasta de Dave al tablero, 67-64. Se rompe ese toma y daca que había, separados por un punto. Ya es un más 3 para New York. Oscar Robertson, defendido por Richardson, le cambia la marca con Pategwin. Cuidado que está muy lejos de la zona. Tiene que intentarlo Robertson y pierde la bola con Bernard King. Ahí está, le está tosigando con el brazo de Boucher, defendido por Glenn Robinson. Carmelo Anthony, suspensión de Carmelo. No entra, rebotazo para Karim Abdul-Jabbar. Muy bien parado ese toque de New York, era importante pararles. Giannis Antetokounmpo con la bola. Aquí, por supuesto, en este... Ahí está Giannis Antetokounmpo, excepcional el movimiento, pero no consigue la canasta, defendido por Bernard King, muy bien intimidado. Bien defendiendo ahora muy bien New York en este tramo intermedio del tercer cuarto. 6 minutos para el final. Carmelo Anthony, Bernard King.
Pat Ewing con Giannis Antetokounmpo, el pasado contra el presente. Ahí está, excepcional la canasta de Pat Ewing. No ha podido ser defendido por Giannis Antetokounmpo. Esto sin duda no creo que quede así. Lo va a intentar Giannis, lo veremos. 69-64. Me da a mí que sí. Oscar Robertson con la bola, defendido por Richardson. Sigue Wolf Frazier sin salir. Ahí está Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo con Richardson. Recibe Oscar Robertson, lanzamiento de Robertson. No entra, el rebote de Pat Ewing. Y es para Milwaukee. Fuera de banda. Balón para los Milwaukee Bucks. Después de ese manotazo de Pat Ewing que la lanzó fuera del campo. Cambios en la rotación de New York. Oscar Robertson con la bola. Va a perder Oscar Robertson otro balón. Cuidado con los balones que está perdiendo Oscar Robertson. Carmelo Anthony, suspensión. No entra. Muy bien defendido e intimidado por Kareem Abdul-Jabbar. Rebote para Pichichi Robinson. Problemas de anotación en los dos equipos. En este tramo, las defensas poniéndose férreas. Robertson para Abdul-Jabbar, que está con Frazier, que ya está en la pista. Y pierde el balón Kareem Abdul-Jabbar, que se chocó contra Reed. Madre mía, ¿cómo está New York aquí? Apretando, atosigando. Bola para Frazier. Eso sí, aún así, ahí está, bueno, Pichichi Robinson, que cayó en el engaño de Carmelo, en el salto que le amaga. Y la canasta excepcional de Carmelo. 71-64, lo para Milwaukee porque llevaban una buena racha, pero ahora mismo la defensa, la intensidad defensiva, menos la intensidad, los robos y los puntos al contraataque. 6 robos ya de New York, 8 puntos al contraataque. Curiosamente, van por encima 7 puntos. Puede que esos puntos al contraataque se estén poniendo encima en el marcador. Dice Dritz Tongo. De momento, bueno, está siendo... Han tenido una intensidad fuerte. También sabemos si tienen falta de intensidad los jugadores de Milwaukee. Pero bueno, todavía ahí está el pase excepcional de Moncrief. Intenta llegar Pat Ewing, pero es un mate excepcional de Kareem Abdul-Jabbar. Impresionante. 16 puntos ya para él, máximo anotador de los Milwaukee Bucks. Aparece Kareem, lo necesita Milwaukee. Y ahí está Will Frazier volviendo a entrar en escena. Se da la vuelta a la suspensión de Frazier. Para adentro, Will Frazier. Partidazo. Ya son 23 puntos para él. 73-66. Vuelve a poner el más 7. Pero ahí está. Problemas de concentración. Oscar Robertson botando el balón en ese crossover. Y ahí vemos el taponazo de Debuchere a Oscar Robertson. Estaba Will Frazier también intimidando. ¿Y cómo aparece Debuchere de la nada? Primer plano ahí para Dave Debuchere. Entra Ray Allen otra vez. Y Oscar Robertson, que se va del campo, que ha botado el balón fuera. Pues problemas, Oscar Robertson, que se va a descansar un poco, porque llevaba una racha bastante mala de Oscar Robertson. Baratheon, cambio de Reyes. Bueno, madre mía, vaya reverso de Carmelo Anthony en la suspensión para adentro. Estamos viendo un gran Carmelo, es el más 9. New York vuelve a estar por delante de una manera bastante holgada, 75-66. Ray Allen con la bola. Moncrief para Giannis Antetokounmpo, el reverso ante Carmelo. Giannis para Moncrief. Ray Allen va a perder el balón. Ray Allen se está viniendo abajo Milwaukee. Frazier entrando a canasta rapidísimo. La bandeja muy bien defendido. Rebote para Ray Allen. Tiene que despertar ya Milwaukee porque a 3:30 para que acabe el tercer cuarto. Vamos a ver si no. Ahí está el lanzamiento de Ray Allen. El triple no entra. Rebotazo importantísimo ofensivo de Kareem Abdul-Jabbar. Necesitan a Kareem. Excepcional el rebote de Kareem Abdul-Jabbar. 75-68. Tiene que despertar a su equipo Kareem. Carmelo Anthony con Glenn Robinson. Se da la vuelta a Carmelo. La suspensión era excepcional, pero no entra. Pega en el hierro. Transición rápida de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo para Kareem. Y va a machacar el aro Kareem Abdul-Jabbar. Excepcional. Slam Dunk. La segunda de Kareem Abdul-Jabbar en la tarde de hoy. Excepcional. Volando con sus patillas de joven Kareem. Con el 33 en la camiseta. No llegó a tiempo Pat Ewing para pararle. 75-70. Apareciendo Kareem. Tiempo muerto de New York Knicks, que está viendo cómo era Milwaukee. Parece que carbura, claro que sí. Cuando estuvieron a punto de una canasta de estar más de 10. Dice Dritz, pobre Robert, parece que está cansado, le pasa algo. Pues de momento no sé, parece que... A ver, los jugadores durante el partido si se cansan. Igual estaba esperando pues este descanso en la rotación. No tiene mucha más descanso en la rotación Oscar Robertson Baratheon. Veremos a ver si este descanso le viene bien. De momento Milwaukee le está viniendo bien también que descanse Oscar Robertson. Y han disminuido un poco la distancia. De momento, pues eso, tenemos a New York 5 puntos por delante.
Y Fraser ya con la bola, posesión para New York para intentar parar lo que de momento está siendo un parcial de 4-0. Vemos el pase de Richie Guerin por detrás de la espalda. Pat Ewing defendido, intimidado muy bien por Kareem Abdul-Jabbar, que se le ponen las suelas en llamas vivas. Dylan Robinson, transición rápida de Dylan Robinson, lanzamiento creo que es de 2. Excepcional canastote, triple de Pichichi Robinson, excepcional. 75-73 y vuelven a estar aquí. Ya están aquí, claro que sí, como dice Guille. A solo 2 puntos, y Fraser con la bola. Cuidado New York, que se puede estar viniendo abajo al final de este tercer cuarto. Es cuando llevan haciendo un trabajo excepcional desde el primer cuarto. También hay que encomendar, o sea, es un buen trabajo también de Milwaukee. Está siendo un partido de igualado. Ahí vemos muy buena defensa Giannis Antetokounmpo. El rebote es de Kareem Abdul-Jabbar. La transición rápida de Milwaukee. Quieren empatar el partido, vamos a ver si lo consiguen. Bola para Moncrief. Ahí está Moncrief. Kareem Abdul-Jabbar recibiendo, le está defendiendo Pat Ewing. Kareem Abdul-Jabbar, la suspensión excepcional. Mágico Kareem, pero qué partidazo de Kareem Abdul-Jabbar, la suspensión con la muñequita para adentro. Canastote, empatando el partido a 75. Problemas para New York, Bernard King con la bola. Vamos a ver cómo se recuperan con un Kareem Abdul-Jabbar que está en rojo. Está incandescente Bernard King, muy buena defensa de Milwaukee. Sin ideas New York. Vamos a ver cómo lo consiguen hacer. Pat Ewing con Kareem Abdul-Jabbar. El duelo en la zona. Cómo se da la vuelta al tapón. Cómo le intimida. Vuelve a coger el rebote ofensivo. ¡Otro tapón! ¡Taponazo de Kareem! ¡Excepcional! Vaya taponazo. Vaya tercer cuarto de Kareem Abdul-Jabbar. Glenn Robinson con la bola. Recibiendo a Moncrief. Se la da Kareem. Giannis Antetokounmpo. Movimiento, muy bueno el pase. No era tan bueno de Giannis Antetokounmpo. Apareció Richie Guerin para robarlo. Transición rápida, Will Fraser. Canastón cuando parecía que se iban a poner por delante Milwaukee. Después de ese parcial, yo creo que ha sido de 10-0 o de 9-0. Ese robo de balón importante de Richie Guerin. Canasta de Will Fraser, que además vuelve a la escena, robando casi el balón a Moncrief. Cuidado con Will Fraser. 77-75 más 2. Ahí está Ray Allen, lanzamiento de Ray Allen. Triple de Ray Allen, excepcional. Poniendo por delante a Milwaukee. Uno arriba, 77-78. 48 segundos para el final del tercer cuarto. Partidazo. Aquí entre los Milwaukee Bucks de Bird y los New York Knicks de Benki. Duelo interno de participantes que se conocen muy bien. Los General Manager. Canasta de Richie Guerin, excepcional la suspensión. Por delante New York más uno. Partido igualado, podemos llegar al final del partido con un resultado igualado y eso puede ser precioso. Claro que sí, Moncrief con la bola, le hace el bloqueo Kareem Abdul-Jabbar, que le pide la bola. 26 segundos para el final de este tercer cuarto. Partidazo aquí en el Fischer Forum. Giannis Antetokounmpo a punto de perder el balón. Cuidado con Debuchere, que tiene las manos rápidas. Cuidado, se va a acabar la posesión, se lanza el triple. Giannis Antetokounmpo, no entra el triple de Giannis. Le forzaron ahí a lanzar el triple. Muy buena defensa de New York, Richie Guerin, defendido por Moncrief. Richie Guerin, que se da la vuelta, aparece Giannis. Ahí para enmendar el error de antes, excepcional el tapón, y se acaba el tercer cuarto con esa buena acción defensiva de Milwaukee. De todas maneras, acaban por delante New York más 1, 79-78. Vamos a ver imágenes de lo que de momento pues ha sido este tercer cuarto. Esa última acción excepcional, intimidando Giannis Antetokounmpo. Viviendo aquí los playoffs en NBA All Time, claro que sí. Y ahora dice Dritz, ostras, que despiertan los ciervos. Claro que sí, ya están aquí, primo, los ciervos. Dice Benki, vamos, hostia, que te odio, manager Berzi. Ahí está el pique de Benki contra Berzi, claro que sí. Tenemos partido igualado, ¿eh? Esto se está viendo como un partidazo excepcional. Los playoffs ya están aquí en NBA All Time, viviendo este primer partido. Y vemos el triple sin mirar de Fraser, excepcional. Como asistencia del partido y diría yo el triple del partido. Vaya triplote de Will Fraser, dice Dritz. Benki, cuidado que se defiende con lanza. Claro que sí, vemos a New York contra Milwaukee. Partidazo para abrir estos playoffs en NBA All Time, que serán al mejor de 5. Este primer partido en la cancha de Milwaukee. Está Giannis Antetokounmpo, contradefendido por Reed. Falla, bien intimidado Giannis Antetokounmpo, no consigue anotar. El presente contra el pasado. Aquí Giannis Antetokounmpo, taponazo. Aparece Giannis, claro que sí, con su cacheto brazo, levantando al público de Milwaukee, diciendo que él también está aquí. Claro que sí, para poner al presente también en este campeonato atemporal, donde están los mejores de la historia. Por supuesto, Giannis Antetokounmpo con las suelas incandescentes, también en el equipo histórico de Milwaukee, recogiendo el rebotazo ahí, claro que sí. Giannis Antetokounmpo, Oscar Robertson, último cuarto, alley-oop, excepcional. Marcus Robinson, excepcional el alley-oop, poniendo por delante a Milwaukee, espectáculo.
Claro que sí, 80-79. Ya estamos en el último cuarto, en el último cuarto del partido, de este primer partido de primera ronda. NBA All-Time, ahí está, bien defendido, intimidado. Y Giannis Antetokounmpo, cuidado que ha aparecido en el partido, ¿eh? Apareció en el partido, lo está haciendo francamente bien. El que no está bien es Robertson, vuelve a perder otro balón. Pero Oscar, Oscar Robertson Baratheon, le han echado veneno en el aperitivo. Ya está, falla la canasta Will Fraser. Eso por lo menos le está dando oxígeno a Milwaukee. Rebote para Karim Abdul-Jabbar, ya la tiene Ray Allen, el otro rey de los Baratheon, de los ciervos de Berzo. Abdul-Jabbar con la bola. Abdul-Jabbar va a recibir, está solo Robertson. Vamos a ver si lo intenta, lanzamiento de tres de Robertson. Triple de Oscar Robertson Baratheon, para decir que todavía le queda mucho que hacer. Y es meter ese triplote para poner el más 4 para Milwaukee. Levanta al público y se levanta todo el mundo aquí con ese 83-79. Ahora en el marcador, Red para Ewing. Muchos problemas en New York en este último cuarto. Vamos a ver Pat Ewing si lo consigue. Reed debajo del aro, aparece Giannis Antetokounmpo. Pat Ewing cogiendo el rebote, le hace un tapón Giannis Antetokounmpo a Pat Ewing. Willie Red la maga, vamos a ver Willie Red si lo consigue. Consiguen anotar al final la canasta, les ha costado muchísimo esa canasta, a New York. Cuidado, lo han conseguido al final, pero ha habido tapón de Giannis Antetokounmpo. Pat Ewing, ahí está Giannis Antetokounmpo, que cae rodando. Vaya mate espectacular. Claro que sí, impresionante Giannis Antetokounmpo. Este final de partido que está haciendo, mostrándose un jugador importantísimo. Está el movimiento de Will Fraser, que vuelve a aparecer. Tiene que aparecer Will Fraser si New York. Ahí lo vemos, Will Fraser con 27 puntos, comparado con los 18 de Oscar Robertson, que también está haciendo un gran partido, con peores porcentajes, eso sí. Ahí está Karim Abdul-Jabbar, pese a la defensa. Canastote de Karim, volviendo a poner el más 4 para Milwaukee. Lo tiene que parar New York. Me viene muy bien a mí también para rellenarme aquí el vasín, beber un poco de agua, porque se avecina final a tope. 7:34 para final del partido. Ahí está Dritz defendiendo el fortín, el rover. Claro que sí, el fortín. Como en el canal de Dritz NGC, para los que os guste Gerson, por supuesto, os ayudo a pasar por allí, por el canal de Dritz. Nos está aquí acompañando el manager, general manager de los Atlanta Hawks, que será el siguiente partido que veremos. Atlanta Hawks contra Philadelphia 76ers. Allen Iverson, Trae Young, Dominic Wilkins, Dikembe Mutombo, Julius Erving y compañía. Partidazo el que vamos a vivir también, primer partido de primera ronda. Como el grito de guerra ahí, Bastardo Stein, claro que sí, del canal de Dritz NGC. Y ahí está Pat Ewing recibiendo el balón en la zona. Aparecen Giannis Antetokounmpo como los matones del barrio. Giannis Antetokounmpo y Karim Abdul-Jabbar, que ahí no dejan que pase nadie. Espectacular la defensa sobre Pat Ewing, haciendo mucho daño ahora. Vamos a ver Robertson como otra canasta. Robertson, aparece Carmelo. Excepcional la defensa intimidatoria de Carmelo, que dificulta la canasta de Oscar Robertson. Va a haber una batalla, va a haber mandobles aquí, ¿eh? Va a haber tomas y dacas. Ahí está Will Fraser yendo esa canasta a la bandejita. Will Fraser es un jugadorazo excepcional. Ya son 29 puntos para él. Impresionante, manteniendo a su equipo a flote al final del partido. Oscar Robertson, cada posesión empieza a ser importante. Ahí está Karim Abdul-Jabbar, tapón. Eso ha sido un tapón de Pat Ewing a Karim Abdul-Jabbar. Richie Guerin, el movimiento de Richie para empatar el partido, que no lo consigue. Buena defensa de Ray Allen. Ahí está la transición rápida de Milwaukee, recibiendo Oscar Robertson. Cada posesión se juega la vida los dos equipos. Ray Allen, Giannis Antetokounmpo. Ahí está Giannis, una victoria, por supuesto. Ahí está Oscar Robertson, lanzamiento, el triple de Oscar Robertson que no entra. Rebote importantísimo y el tapón. Taponazo de Reed a Karim Abdul-Jabbar. Cuidado con la defensa de New York. Carmelo, debajo del aro, con Marcus Johnson. No consigue anotar, rebotazo de Antetokounmpo. Bueno, mandobles, debajo del aro. No está anotando aquí nadie. Sigue la distancia de dos para Milwaukee. Posesión para ellos, Oscar Robertson, Karim Abdul-Jabbar con Pat Ewing. Vaya duelo de leyendas. Ahí está Abdul-Jabbar, le da el balón a Oscar Robertson. Intentando entrar a la canasta Oscar Robertson. Cuidado que se acaba el tiempo, la posesión, se da la vuelta a Oscar Robertson. No entra a la canasta, pega en el hierro. Rebote para Reed. Muchos, un par de jugadores en llamas. Está Fraser, cuidado con Fraser. Richie Guerin, Fraser contra Robertson, como en el Zaire. Vaya combate de bases. Ahí está Carmelo Anthony debajo del aro, bien defendido por Marcus Johnson. Otra vez rebote. Aquí no, llevan sin anotar por lo menos dos minutos. Ahí está Giannis Antetokounmpo. Ahora sí el movimiento excepcional de Milwaukee. Lo celebra todo el público. 89-85. Canastón de Milwaukee para intentar certificar y aguantar el factor cancha. Una victoria de New York en esta cancha.
sería sin duda dolorosa, pero lo está haciendo muy bien New York y por supuesto tiene posibilidades de todo recibiendo a Will Fraser. Y gracias a este jugador que se está marcando un partido épico. Ahí está Will Fraser, debajo del aro con Oscar Robertson, y aún así, pese a la oposición de Oscar Robertson, canastón de Will Fraser. Impresionante el partido de Will Fraser. 31 para él. Ahí está el pase, Giannis Antetokounmpo. Vaya pedazo de pase de Oscar Robertson, gran movimiento de Milwaukee. Otra canasta de Giannis Antetokounmpo, que ha aparecido en el tramo final para demostrar que es un jugador importantísimo en estos Milwaukee Bucks. All time. Carmelo a punto de perder con Ray Allen. Vaya robo de Ray Allen, le ha robado la cartera Sugar Ray. El otro Ray, Malkin Johnson, entrando a canasta. La defensa, pese a que había dos jugadores, Will Fraser y Reed, consigue anotar Malkin Johnson. Canastón, 93-87. Puede ser importante este momento en Milwaukee. Will Fraser entrando a canasta fácil, la bandejita, 93-89, 4-20 para el final del partido. Ahí vemos alternancias en el marcador, 10-4 empates. El partido igualadísimo a lo largo de todo el encuentro. Kareem Abdul-Jabbar, Giannis Antetokounmpo entrando a canasta y machacando delante de Will Fraser y de Reed. Giannis Antetokounmpo de momento imparable en este tramo final, en este último cuarto final del tercer cuarto. Excepcional Giannis. Will Fraser entrando a canasta. Oscar Robertson ahora sí le dificulta la anotación a Will Fraser. Vemos Marcus Johnson, Ray Allen, la suspensión de Ray Allen. Para adentro, canastón de Ray Allen, excepcional. 97-89, la distancia es de 8. Cuidado que pueden estar haciendo daño Milwaukee. Lo está celebrando. Piden defense, ahí está Carmelo Anthony. Lanzamiento, triple de Carmelo Anthony. Cuidado que es importantísimo este triple. Aparece Carmelo cuando se le necesita. 97-92, 3-26 para el final del partido. Marcus Johnson recibe Giannis Antetokounmpo para Ray Allen. Ahí está el lanzamiento de Ray. Triple de Ray Allen, impresionante. Vaya triplote, casi sin parábola. Excepcional Ray Allen, que creo que ha metido todos los triples que ha intentado. Triple importantísimo, 100-92. Pat Ewing debajo del aro, Fraser al cristal y para adentro. Ahí está Walt Fraser, 35 puntos para él esta noche. Vaya partidazo del base de New York. Sin duda todavía siguen vivos a 2.55 para el final del partido y pisa fuera. ¿Quién ha pisado fuera? Marcus Johnson ha pisado fuera. Vaya momento para perder la posesión. 100-94. Vaya momento, 2.55 para el final del partido. Dice Drit, bastardo style, claro que sí. Clave esta canasta. Bueno, está siendo un momento en el que ha habido muchos momentos clave. Así que va a haber tiempo muerto. 2.55 para el final. No sé quién ha pillado el tiempo muerto, si ha sido Milwaukee o New York. Pero bueno, el partido está igualado. Es tiempo muerto de los New York Knicks, por supuesto es importantísimo. Ahora tenemos, vamos a ver las mejores jugadas del jugador partido nombrado por New Balance. Y es Kareem Abdul-Jabbar, que sin duda ha dado un recital de todas las maneras en las que ahí le veíamos asistiendo a Oscar Robertson. Delante de Pat Ewing, vaya duelo en la zona que hemos vivido. Le tenemos entrando, pese a la oposición de dos jugadores metiendo, asistiendo también a Ray Allen en ese triple. Vaya mate, ahí en la cara de Richie Guerin, excepcional. Kareem Abdul-Jabbar. Ya poniendo el balón en juego, 2.52 para el final del partido. Carmelo Anthony, cuidado con New York, todavía están vivos. Ay, no hay que perder el balón, Carmelo. Vaya tiempo muerto, pero bueno, Carmelo perdiendo el balón. Giannis Antetokounmpo no lo puede parar Reed. Y Giannis para adentro, 102-94, es un más 8 a 2.35. Claro, Carmelo, no puedes perder ese balón ahí. Aunque bueno, también se lo había regalado Marcus Johnson botando el balón fuera. Ahí está Carmelo, se da fuera, ahí está el triple en suspensión. No entra de Carmelo Anthony, era precioso, eso sí, el intento de Carmelo Anthony. Oscar Robertson, vamos a ver si es... No, ahí está Pat Ewing. Tapón ilegal de Pat Ewing y vale la canasta de Giannis Antetokounmpo. Cuidado que lo celebra ya Milwaukee. Vemos la celebración de ese tapón ilegal de Giannis Antetokounmpo por toda la cancha de Milwaukee. Puede ser casi definitivo, 104-94, es más 10 la distancia. New York, que ha venido haciendo un trabajo yendo por delante durante el segundo y el tercer cuarto. Carmelo Anthony al cristal, para adentro, ahora sí, canastote de Carmelo. 104-96, vamos a ver, todavía quedan 2 minutos 08 para que acabe. Vemos los porcentajes de Carmelo, que lleva 18 puntos. Ha tenido grandes momentos. No está de momento Milwaukee optando por... Ahí está Marcus Johnson, cuidado que está solo. Lanzamiento de Marcus Johnson, no entra. Rebotazo espectacular de Kareem Abdul-Jabbar.
y para adentro. Claro, si todavía está Kareem Abdul-Jabbar cogiendo esos rebotes ofensivos, New York lo va a tener muy complicado porque solo queda 1:50. La distancia es de 10 puntos. Will Frazier, está Walt Frazier para Carmelo Anthony, Marcus Johnson con él. Se da la vuelta a Carmelo, el reverso al cristal para adentro. 20 puntos para Carmelo, la distancia es de más 8. Va a tener que hacer defensas muy buenas ahora mismo New York para intentar parar a Milwaukee. Ahí vemos a Berzo celebrando la canasta ahora mismo y el mate de Kareem Abdul-Jabbar. Puede ser la primera victoria de los Milwaukee Bucks de Berzo, y ahí lo está celebrando Berzi. Claro que sí, de los Baratheon, de los que también viene animando Dritz durante todo el partido. Los Baratheon de momento, que ahí está el taponazo ahora de Oscar Robertson, que está apareciendo en los momentos. Más 10, pierde la posesión New York. Cuidado, 1:20 para el final del partido. Y ahora mismo haciendo un gran trabajo, muy serio Milwaukee, con un gran Giannis Antetokounmpo al final. Kareem Abdul-Jabbar excepcional todo el partido. Ray Allen muy bueno desde el exterior. Y Oscar Robertson, que no ha tenido sus grandes momentos, pero al final... Ahí está Ray Allen. Ray Allen al final se acaba la posesión. Triple que no entra, pega en el hierro. Rebote para Reed. Y está Carmelo, posesión importante, 54 segundos debajo del aro. Pateguin, que no está muy fino Pateguin, ¿eh? Ahí lo tenemos, fallando la canasta Pateguin, uno de los síntomas. Vamos a ver si para el siguiente partido New York necesita buscar más la zona y buscar más a Pateguin. De momento la distancia es de 10, 42 segundos, esto parece terminado. Bola para Giannis Antetokounmpo, posesión para Milwaukee, debajo del aro Marcus Johnson, para adentro el más 12. Y esto parece terminado para los Milwaukee Bucks de Berzo. Y ahí está New York. Hay comentarios, pero bueno, como está el partido apretado, los voy a leer después. Evidentemente ahí está Carmelo, suspensión de 2 puntos para dentro de Carmelo. No sé si llegan tarde los aciertos de Carmelo. Si hubiera metido ese triple cuando estaban a 6, cuidado. 110 a 100, la distancia es de 10, 23 segundos. Oscar Robertson con la bola en Milwaukee puede estar celebrando la primera victoria en este playoff. Ahí está Giannis Antetokounmpo, el cristal no entra. Buena defensa de Reed. Transición rápida de New York. Vamos a ver qué intenta, queda poco tiempo. Walt Frazier para Carmelo Anthony. Está Carmelo, intenta el triple, necesita meter este triple, pero se queda corto. Rebote para Kareem Abdul-Jabbar, 3 segundos, se va a acabar el partido. Y victoria para los Milwaukee Bucks de Berzo contra los New York Knicks de Benki. El equipo de casa y el confeti son los símbolos de la celebración y de la victoria de estos Milwaukee Bucks, que se hacen con el primer partido de esta primera ronda de NBA All-Time, aquí viviendo imposibles. Y nos comentaba ahí, dice Dritz, Carmelo, la liaste dándole ese caramelo a mi hijo. Claro que sí, perdió el caramelo en la puerta del colegio. Carmelo, esa posesión perdida a 6 puntos era importantísima después de un tiempo muerto. Y vemos las mejores jugadas del partido, excepcional. ¡Qué grandes momentos! Grandes momentos de baloncesto. Ese taponazo de Giannis, excepcional. Un gran Giannis Antetokounmpo al final del partido. Cuidado, me gustaría... certificar un poco eso, me ha parecido importante la labor de Giannis Antetokounmpo. Y bueno, dice Caramelo, la liaste dándole ese caramelo. Y dice Berzo, bueno, celebrándolo Berzi con sus emoticonos, claro que sí, palmaditas, bolas de baloncesto y de drill. Jajaja, Berzo, ¿cuántos años tienes para hablar solo con emotes? Berzo, oh yeah. Dice Benki, Benki se muestra, qué asco. Claro que sí, han perdido estos New York Knicks. Ahí dice Berzo, emote style bass, claro que sí, hablan con emoticonos el general manager de los Milwaukee Bucks. Dice Dritz, Benki, piensa en los siguientes partidos, hay opción todavía. Dice Berzo, vale Benki, partidazo. Yes, claro que sí, pues bueno, los general managers también dándose la mano después del... interpretaremos como que Benki, con ese qué asco, que quiere darle la mano deportivamente al otro general manager. Pero bueno, creo que hay posibilidades. Vamos a repasar un poco los... No sé cuál viene mejor. Aquí está, yo creo. Pues a ver un poco los datos de lo que ha sido este primer partido de primera ronda en la cancha de los Milwaukee Bucks, que lo han pasado yo creo que mal. El segundo y tercer cuarto han ido por detrás en el marcador, incluso de 10 puntos. Al final se han venido abajo, ya lo decíamos, se ha venido un poco abajo ese nivel anotador de Walt Frazier. No ha podido ser acompañado. Carmelo ha intentado acompañar un poco, pero creo que no hemos visto un gran Pateguin. Y repasando, pues vemos los porcentajes, vemos que ha bajado por debajo del 60, que es por donde estaban los New York Knicks, a 54. En triples, ese 8 triples de Milwaukee yo creo que han sido muy importantes. Puntos al contraataque importantísimos, 29 de Milwaukee. Eso igual lo puede solucionar New York Knicks de cara al partido de vuelta. Y veremos a ver, tiene otra opción en el siguiente partido New York de recuperar el factor cancha aquí en la cancha de Milwaukee. Ese será en el segundo partido. Y veremos a ver estos datos si hacen cambiar un poco la dinámica de New York Knicks. Que lo han hecho bien, pero no les ha valido
para terminar ganando el partido. Vemos que ha tenido más asistencias, más rebotes ofensivos, más rebotes defensivos. En casi todas las facetas, excepto en los robos, ha ganado Milwaukee. Yo creo que ha sido, al final ha sido un equipo superior, y lo hemos dicho, que en cuanto Giannis Antetokounmpo ha aparecido, sumándose a Kareem Abdul-Jabbar, a un gran Ray Allen, pues yo creo que hemos visto un gran partido de los Milwaukee Bucks, que se hacen con esta primera victoria en este NBA All-Time. Vamos a ver las estadísticas individuales aquí del equipo que ha ganado hoy en casa, que parecía que podía perder este primer partido en casa, pero claro, al final ha acabado el partido, pues ahí lo vemos. Kareem Abdul-Jabbar, 28 puntos, 18 rebotes, excepcional, 6 asistencias. 14 de 19 en tiros de campo, excepcional los porcentajes y los números de Kareem Abdul-Jabbar. Giannis Antetokounmpo con 20 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, también acabando el partido de manera excepcional. Que voy a ponerlo, pero me parece que en la segunda parte Giannis Antetokounmpo, 12 puntos. Y los 12 puntos han sido en el último cuarto de Giannis Antetokounmpo. O sea, cuidado, porque 12 de los 20 puntos de Giannis Antetokounmpo han llegado en el último cuarto. Me ha parecido importantísimo para que certificaran al final esa victoria. Oscar Robertson termina con malos porcentajes, 8 de 21, ya lo vemos. Pero bueno, con 12 asistencias y 18 puntos importantes. Ray Allen, que suma 18 puntos, con 4 de 5 en triples, importantísimo desde el exterior. Y Marcus Johnson, con 7 de 9 en tiros de campo y aportando 14 puntos. Ha sido importante, no sé si podrá tener más importancia Chris Middleton, lo hemos visto hacerlo muy bien. Chris Middleton, veremos a ver cómo intenta solucionar, pues igual, esos problemas que ha tenido Milwaukee en lo que es esos momentos de segundo y tercer cuarto, cuando iba por debajo en el marcador. Pero bueno, al final acaba ganando el partido un excepcional Kareem Abdul-Jabbar, que siendo jugador franquicia de estos Milwaukee, junto con Giannis Antetokounmpo y Oscar Robertson, sin duda son un grandísimo equipo. Pero se han enfrentado a unos New York Knicks de Benki, también un grandísimo equipo, que al final Walt Frazier ha acabado con 35 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias, 16 de 26 en tiros de campo, bastante, o sea, un partidazo de Walt Frazier. Carmelo Anthony la acompaña con 22, aunque no con los mejores porcentajes, 10 de 21, 2 de 5 en triples. Ha podido estar mejor Carmelo, puede que veamos a Carmelo. Y al que hemos visto poco es a Pat Ewin. Yo creo que igual el sistema que emplea New York Knicks no le viene particularmente bien a Pat Ewin. Veremos a ver si esos 5 de 14 en tiros de campo. Aún así, también hay que darle su mérito a la defensa de Kareem Abdul-Jabbar, que creo que ha sido excepcional. Un jugador evidentemente importantísimo, no solo en el ataque, Kareem Abdul-Jabbar, sino también en la defensa. Y ha dejado a Pat Ewin en 10 puntos, un tío que venía de promediar 28 puntos en liga regular. 10 puntos para Pat Ewin, 9 rebotes. Veremos a ver el partido de vuelta, 3 tapones, eso sí, para el bueno de Pat. De Boucher, que igual puede tener más minutos, lo ha hecho francamente bien. Los mismos puntos en menos de la mitad de minutos, Dave De Boucher, jugando desde el alero, cuidado. Y Richie Guerin con 27 minutos aportando solo 6 puntos. Veremos a ver si son 2 puntos a mejorar. Igual De Boucher entrando por Richie Guerin o dejándole la escolta a Carmelo Anthony. Pueden ser cambios posibles en estos New York Knicks, que creo que han hecho un grandísimo partido. Willy Red también con esos 26 minutos aportando solo 6 puntos, pero eso sí, 12 rebotes. Muy buen trabajo de Willy Red en la defensa. Y Bernard King, que al final solo 4 puntos. Monopolizado sobre todo por Walt Frazier la actuación de los New York Knicks. Veremos a ver qué posibles cambios busca New York Knicks para intentar, pues, ganar ese segundo partido y recuperar el factor cancha e ir a New York y tener 2 partidos consecutivos en casa para ganar la eliminatoria. Recordemos que es al mejor de 5 esta primera ronda. Pues nada, repasado un poco este partido, nos vamos a ir ya al siguiente partido que nos ocupa, y es que nos lleva acompañando todo el directo Drich NGC, General Manager de los Atlanta Hawks.